balorazio positiboa da. Ezagiz munduko bosgarren o seigarren geratu naizen. Disziplina olimpiko hontan. Pena finalera ez naizela sartu. Semifinala ba, kale txarra neukan ateratzeko. Gainea ondoan Kimberly Woods hemen etxekoa den neska. Eta ja, hasieratik orneri pivotetara iskinera botatzera junda, lortu du. Distantzia hartu lehenengo remontean eta ja hortikan gero bueno, ba, burruka handia izan da eta zaila izan da, ez? Aurrean sartzea eta, bueno, pena ez, finalean sartu ez izana. Horrek pena ematen dit, baino ba, ez dakit orain emaitza finala zein izango den, aurreko semifinalean gertatukoaren arabera, ba, munduko bosgarren, seigarren, ere ez dago gaizki. Baino beti gehiago nahi dugu. Dudari gabe azken momentura arte ez da jakiten zer gertatzen den. Final aurdenetan hirugarren indoan eta lehenengo zihoana Marjorie de la Sousek azkeneko altea saltatu du eta bueno, ni, bueno, laugarrenan indoan eta lare burrukatu dut, Ricarda Funke aurreatu dio remonteari eta bueno, bukara arte burrukatu izateagatik, azkeneko batea saltatzen aurreratu izan diot eta txandaz pasatzea lortu dut. Kriston burruka da, indituan jetxera guztietan, bueno, or, ba, arraltza prejitu batean duten eta gorringoa lertzen dugune, ba, hola xen. Hor, aplastatuta goaz, eta baino pozik, lehen gurtean hasi nintzen kaia krosakin, ilusio handia da jarrita daukat modalitate honetan, olimpikoa da, lehenengo aldiz Parisen izango da, eta ja, azkeneko bi kompetiziotan, ez, mutura sartzen nijoa, eta kronometradetan ere aurrean egotea lortzen dut, esik, pozik, baino pena horrekin, ez? Ba, gutxi gatik hor dut muinen burrukan ez egotea. Munduko txapelketa hau, egia esan, gauza positibo asko ateratzeko. Azteko taldean, taldeko lehiaketan bigarren geratu ginen, munduko bigarren. Hori taldearen zat polita da, hain ezuzen munduko txapelketa batean domina lortu. Hola, taldeka, neskaka batak eta polita izan zen. Gero eslalomean oso pozik plaza olimpikoa lortu dugulako. Pena, ba, jetxiran hori arazotxoa izan nula pala engantzatu zitzaidala fondoaren kontrako pibote batean eta hor ja palan ekilibrio galdu nula eta hurrengo trajektorian, ba, hendiko ez nagoela ondo kolokatu da eta finaletik kanpo geratu nintzala. Eta gaurkoa ere, ba, positiboa eta guztitan positiboa, ba, horrez, aurrean agola, indartxuna agola, pena demoraldia bukatzen nahi dela. Baina honek, ba, datorren denboraldiari begira indaurra handia ematen dit, ba, ikusten detelako, ba, oraindik hor burrukan nagola, ez? Eta niretzako egia esan da estima handia ematen dit, hainbeste urte eta gero, ba, oraindik ilusioa piztuta eukitzeak, eta oraindik manere gorputzak ba, rendimendua emateko gai dala ikusteak. Estoy contenta, no? Con el rendimiento que he sacado en Kaia Cross, he llegado hasta las semifinales, no he conseguido pasar la ronda de semifinales, no he podido llegar a la final, pero es que la final solo están las cuatro mejores del mundo, ¿no? Y habré quedado quinta o sexta, todavía no sé cuál es el resultado final. Pues sé que es quinta o sexta, es un gran resultado y pena de no haber llegado a esa final, pero muy contenta, ¿no? De estar peleando con las mejores. Cada corte tenemos que pasar, es una barbaridad del nivel que hay. Es una barbaridad la dificultad para pasar, lo que hay que pelear, lo que hay que luchar y la verdad es que me hace ilusión, ¿no? Que he estado allí y venimos de la Copa del Mundo en la SEU, que también estuve allí, allí conseguí llegar a la final, hoy estoy con pena por no haber llegado a esa final, además el llegar a la final me da una bonificación de cara a los juegos y me quedo sin esa bonificación, pero bueno, estoy contenta porque veo que mi cuerpo rinde, que mi cuerpo está a tope, que tengo 40 años y que sigo teniendo la ilusión intacta y la verdad es que me da fuerza, ¿no? Para afrontar la temporada que viene y afrontar el selectivo olímpico. Estoy contenta con el resultado final de este campeonato del mundo, con pena por no haber podido dar un poquito más en slalom, la modalidad en la participación individual, por equipos fuimos subcampeonas del mundo y eso es una gran alegría, para el equipo es un plus, para las chicas kayakistas que nunca habíamos sacado una medalla en un campeonato del mundo así por equipos, eso fue increíble. Luego también lo más importante, hemos conseguido la cuota olímpica, ahora tenemos que pelear para ponerle nombre y apellido, pero esa plaza para París ya la tenemos y la verdad es que esto ha sido
una piedra bastante pesada, ¿no? Que hemos arrastrado, o por lo menos yo he arrastrado durante toda la temporada, porque afrontar un campeonato del mundo aquí en Londres, en este canal tan potente, la verdad es que es difícil. Además, venimos de la experiencia del 2015, que de cuatro solo conseguimos sacar una cuota, y bueno, lo hemos conseguido. Y hoy el kayak cross, pues el colofón final, la pena que no he podido pasar a la final, pero en estos momentos sé que soy quinta o sexta del mundo y es un gran resultado. Eso, vengo yo peleando, cada vez me encuentro más cómoda y poco a poco no voy asomando el morro. Y me parece que es importante porque el kayak cross es disciplina olímpica en París. Let's start on the movement.